¿Con gafas o sin gafas? Con. Te hacen más listo. El pelo no te favorece. Así no encontrarás trabajo. ¿Pelo? Tu pelo, catástrofe. ¡Qué montón de pelo! ¡Qué fuerte! Mm. ¡Me mola tu corte, tío! ¿Qué hacer tú aquí? Pues, trabajar. Dialo, tú no tener que hacerlo. Ellos tener gente. ¿Eres su esclavo o qué? Tú a lo tuyo. No te metas. ¡Estáis locos! ¿Monsieur? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Monsieur! ¡Shh, shh! ¡Corre! ¡Vete! Los gatos comen ratones, así son las cosas. No, las cosas no son así. ¿Para qué le compramos el pienso más caro, si no? Tráeme un poco de queso. ¿Algún tipo en especial? ¿Camembert? ¿Appenzeller? Quizá el ratón tenga intolerancia a la lactosa. Richard, cierra la boca y ayúdame, maldita sea. Es un ratoncito. Oh. Creo que está muerto. ¿Iremos al funeral? Tienes que darte cuenta de que no puedes salvar a todo el mundo. ¿Cuándo vamos a reparar esta mierda de puerta? Out in the streets, I see it coming. All the dirt and the debris. Plenty of leads, I'll keep on running. Living your reality. Tired of looking for that something. We can believe to some degree. Yeah. Woke up this morning, read the news. Hola, doctor Harman. Perdón el retraso. ¿Qué tal el fin de semana? Dígame, ¿viene usted directo de la fiesta al quirófano o qué? No, hago deporte con un grupo de refugiados. No lo sabía. Uno de ellos se dobló el tobillo. ¿Refugiados? Ya, claro. Seguro que era una chica, jovencita. Doctor Berger, no se haga pasar por la madre Teresa. No le servirá de nada. ¿Qué? Míralas. Se lo comen con la mirada. Malditas arpías. Parecen adolescentes. ¿Todo bien en casa? Sí, todo bien. ¿Por qué lo preguntas? Richard, disfruta la vida. Juega al tenis, viaja a Italia. ¿Cuántas rodillas más piensas abrir? Escucha, Georg, no quiero seguir hablando del tema, ¿vale? Aún no me he jubilado. Eso sería mi final. Me moriría. Seguiré trabajando mientras pueda. Así que discúlpame, pero aún tengo rodillas y caderas esperándome.
Vamos a repasar lo que hemos aprendido en la última clase cuando hablamos del sistema nervioso vegetativo. Os recuerdo que este tema es muy importante de cara al examen final. ¿Tenéis alguna pregunta? Señorita Harman, estaría bien oír algo de usted que no fuera la musiquita de su móvil. Siempre igual. Lo siento mucho. Por favor, salga de clase. Gracias. Hola, mamá. Hola, tesoro. ¿Interrumpo algo? Quería preguntarte si al final vendrás el domingo. Sí, claro. Vale, genial. Y también quería decirte que no olvides lo bien que nos va. Lo bien que te va y lo agradecidos que debemos sí, estar. Sí, claro. Sé a lo que te refieres. Hola. Qué pesado. ¿Cómo? ¿Pasa algo? Acabo de ver a alguien que no deja de seguirme. No, Sophie, por favor, ¿otra vez? No. Creo que no es peligroso, no te preocupes, ¿vale? Hasta el domingo, te quiero. Yo también te quiero. Hola, Sophie. Hoy estás preciosa. Bonito look, bonito peinado, preciosa. Gracias, Kurt. ¿Qué haces aquí, si se puede saber? Quería llevarte a casa para que no fueras en el metro con toda esa gentuza. Mi taxi nos espera fuera. Te lo agradezco, Kurt. Pero aún tengo una hora más de clase. Te espero, Sophie. A mí no me importa. Me quedaré aquí esperándote, plantado como un árbol. Tu árbol. ¿Listos para coser? Disculpe, doctor. Queda una pequeña fisura en el cuerno anterior del menisco interno. Creo que debería volver a extirparla. ¿Cree que no lo veo? Ahora mismo lo hago. Me parece increíble. No era mi intención molestarle. Usted está aquí para aprender, doctor Berger, no para ganar el premio Nobel por listillo. Creo que está exagerando un poco. A ver si se calla de una vez, por el amor de Dios. Me está poniendo nervioso. Bisturí. El bisturí curvado, Ígale. ¿Pero qué coño os pasa hoy a todos? Llama a servicios sociales. No puede ser tan difícil. Sí, necesitamos más personal para la cocina. Sí, tranquila, te llamo en un rato. Hola. Buenos días. Imagino que trae algo de ropa, ¿verdad? Espero que no sea de marca, porque si no, se pelean entre ellos. Ahora mismo no nos hace mucha falta, pero muchas gracias, señora... Hartman, señora Hartman. Soy profesora. Era profesora. Directora, quería preguntarle si están buscando a alguien para dar clases de alemán. Verá, de momento tenemos profesores de sobra. Ya sabe cómo son los jubilados, se pasan el día dando la lata. Pero si quiere ayudar hay mucho que hacer. Si quiere, puede salir fuera a informarse y tomar un capuchino. ¡Angélica! ¡Vaya sorpresa! ¿Cómo estás? Oh, jamás hubiera imaginado encontrarte aquí. Oye, ¿qué tal todo? ¿Has traído ropa el rompecorazones de Bern? ¿Te ha servido un capuchino? Ya veo, un tipo atractivo. ¿Qué tal Richard? Richard, ¿está bien? Qué bien, genial. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Yo? Oh, vengo cada día. Doy clases de alemán. ¿Alemán? Sí. ¿No dabas clases de geografía y deporte? ¿Qué quieres decir con eso? Dar unas cuantas clases de alemán tampoco es nada del otro mundo. Además, hago danzaterapia. Muy importante. Tengo que irme. Adiós, querida. Cuídate. Voy a la ciudad. ¿Quieres que te lleve? Tranquila. Prefiero caminar. No me gustan mucho los coches. Pero es un coche pequeño.
Bueno, la cosa es muy sencilla. Si seguimos contaminando así el medio ambiente, no debería sorprendernos si cientos de millones de refugiados climáticos llegan al país. Huracanes, tsunamis, terremotos, todo por culpa de Occidente. ¿Terremotos? Claro, quizá no directamente, pero... A ver si puedo encender esto. ¿Se puede? Pues claro. ¿No te parece un temazo? Heike, escucha, ¿crees que sería posible repartirnos las clases de alemán? No, no me parece buena idea. Los refugiados ya se han acostumbrado a mí, o sea, creo que un cambio les despistaría. Así que es verdad que ayudáis, os habéis comprometido a ayudar. Iré al grano, ¿qué coño hacéis con todo el dinero que tenéis, eh? Oye, ¿dónde vas a pincharme? Hago esto 20 veces al día. No dolerá, ¿vale? Ya, a ti no. Solo tiene que relajarse, señor Hartmann. ¿En serio? Soy médico, ¿sabes? Carla, ¿puedes traernos dos capuchinos? Carla tiene razón, Richard. Tienes que relajarte. ¿Pero cómo puedes concentrarte en tu trabajo con todas estas monadas por aquí? Todas estas monadas se quejan menos que tú por unos pinchazos. Es ácido hialurónico. Los yanquis lo usan con los bebés. Los yanquis son perversos. Sí, que lo son. No te muevas. Cuidado. ¡Ah! Ya está. ¡Ah! ¿Qué hacemos con el pelo? Sin tocarlo no mejorará. Es lo que estaba mirando justo desde arriba. Es una perspectiva muy poco favorable. Ya. Plasma enriquecido. Inyectado en el cuero cabelludo de 3 a 5 sesiones. Puede que así evitemos el trasplante capilar. Tranquilo, tranquilo, ya está. Listo. No estoy seguro de querer hacerme eso. Bueno, si tú estás a gusto. No puede ser. ¡Angélica! ¿Dónde está mi chaqueta de cuero? La marrón, la de Los Ángeles. ¿Para qué? ¿Te vas? Pensaba que íbamos a ver una peli juntos. Me he quedado con Sasha hace mucho que no le veo. Te veo distinto. Acércate. No, oye, tengo que irme. ¿Dónde está la chaqueta, La chaqueta. La chaqueta creo que está en el centro de refugiados. ¿Qué? ¿Cómo dices? Es mi chaqueta preferida y lo sabes perfectamente. La compré en Estados Unidos cuando tenía 25 años. Pero ya no tienes 25 años. Y cuando te pones esa chaqueta, pareces una morcilla. Bueno, un poquito. Ahora sí que estoy enfadado. Estoy enfadado de verdad. Esa era mi chaqueta preferida. ¡Joder! Hemos cambiado el párrafo 143B del borrador del contrato para satisfacer a la Junta. Si llegados a ese punto el señor Mistein o el señor Gao o cualquier otro tienen cualquier tipo de duda, ¡zas! ¡Sacamos las cifras! ¡Dilo, ¡Ya es ya! ¿Cómo lo demostramos? ¡Vamos, dámelo! ¡Vamos, chicos, despertad! ¡Todos atentos, todos! ¡Vamos! ¿Mamá? Vamos. Oye, Philip, tesoro, escucha, estoy perdida. ¿Tú sabes cómo se hace para poder cambiar de DVD? Pregúntale a papá. No está en casa. No entiendo por qué tenemos 5 mandos distintos. ¿Para qué son? Perdóname por haberte llamado tan tarde. Son las 7 de la mañana. Estoy en Shanghái. Ah, sí. Es verdad. Philip, tesoro, disfruta, pero ¿vas a venir? Vuelvo pasado mañana, mamá. ¿Cómo sueles decir que vienes y luego en el último segundo, no? No pasará, lo prometo. Ahora tengo que colgarte. Nos vemos el domingo. Sí, vale. Chao. ¿Has visto las noticias? ¿Noticias? El mundo entero, Sasa. Fuera de control. Ya. Lo sé, por eso no veo las noticias, Richie. No quiero que me estropeen el día nada más levantarme. No me apetece. Tenemos que disfrutar la vida. YOLO. Divertirnos. Evadirnos. ¿Tienes cuenta en Facebook, Snapchat o Instagram?
Joder, Richie. Regístrate ya. Sé uno más. ¿Eh? Oh, espera. Mira quién está aquí. ¡Eh, hola! Tres narices, seis tetas. Obra mía. ¿Nos sentamos con ellas? Vamos. Entre nosotros. ¿Cuándo lo hiciste por última vez? Ya no sé lo que es más inútil. ¿El apéndice o el pene? ¿No te han quitado el apéndice? Hola, cielo. ¿Necesitas algo? Puedo comprarte lo que quieras en la gasolinera. Leche, yogures, huevos o helado. ¿Qué te parece? Hola. Mi amor. Oye, ¿cómo estás? ¿Por qué siempre a mi mamá? ¿Por qué soy un imán para los psicópatas? ¿Pero cómo ha conseguido ese hombre tu número? Es una historia bastante larga. Hace 2 semanas salí de fiesta y de vuelta a casa... ¡Dejadla en paz, chusma! ¡O llamo ahora mismo a la poli! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Rápido, sube! ¡Esto no es colonia, eh! Joder, casi te pillan. Una chica como tú no puede ir sola por la calle a estas horas. Hay muchos refugiados delincuentes. Puedo llevarte siempre que quieras. Hasta el fin del mundo, ¿eh? Después de esa noche consiguió mi número de teléfono y ahora no deja de enviarme fotos suyas. Pobrecita. ¿Y esos tipos que intentaron acosarte en plena calle... ¿Eran refugiados? No, sí. No sé, pero eran unos gilipollas. Dios mío. Hoy en día el mundo está muy loco. Ojalá volvieras a vivir con nosotros. Jo, mamá, no... Es solo que la casa está tan vacía sin vosotros. Y me gustaría que encontrases a alguien. Que te asentases. Lo sé. Ya no soy tan joven. Pero, mamá... Hola, las dos. Papá, hola. Tesoro. Qué bien huele aquí. Te veo muy bien. ¿Sí? ¿Algo cambiado? Hago deporte. ¿Y tú? ¿Cómo llevas el examen final? ¿Estudiamos juntos? Puedo preguntarte como antes. Es que no me he traído ningún libro. Un momento. ¿Tienes el examen final dentro de 5 semanas y has dejado los libros en casa? ¿Piensas pasarte toda la vida viviendo del cuento, Sofí? Oye, porfa, no empieces con... Mirad, ahí están Philip y Basti. Espero que os haya gustado, chicos. Riquísimo. Estaba buenísimo, como siempre. Estás pálido, Philip. Trabajas demasiado. ¿Estáis comiendo bien, Basti y tú? Muy bien, mamá. Podría cocinar más a menudo para los dos, ahora que Katia te ha dejado definitivamente. Mamá. Ya lo sabía. Sería genial que Basti pasara más tiempo con vosotros. Eso sería maravilloso. Nos gustaría mucho, Basti. Claro. ¿Cómo llevas la música? ¿El hip-hop? Hip-hop, abuela, no hip-hop. Estamos rodando un vídeo, gangsta rap. ¡Mola! ¿Puedo ayudaros en algo? Tienes las próximas semanas muy ocupadas, cielo. ¿Gangsta rap? Espero que la letra de la canción no se meta con las mujeres. No, es apta para chochos, abuela. Somos muy pro-chochos. Ya vale. Venga, a la cama. Vamos. Vale, voy a viciarme un rato. No, no vas a jugar. Vas a dormir. ¿Vale? Besitos. Buenas noches. Lo siento, pero está pasando por una etapa difícil. Como todos en este país. Oye, Philip, cuéntame qué es lo que estás haciendo exactamente en Shanghái. No es complicado de explicar. Hay 3 grandes financieras que quieren unir sinergias a través de un holding. Es complicado, pero si el acuerdo sale adelante, me iré 1 año a Shanghái. Socio principal. Vaya, ¿socio principal? Eso suena un montón de pasta. ¡Guau! El dinero lo es todo. No, papá, ganar mucho dinero, ¿a que sí? Es mejor que tener 32 y estar siempre de fiesta.
31. Y si te vas a Shanghái, ¿dónde se queda Basti? ¿Con Katia? No, ni hablar. Se viene conmigo. Irá a un colegio internacional que le abrirá muchas puertas. ¡Qué bien! ¿Y se te ha ocurrido preguntarle si él quiere? Dime, ¿por qué te pones a la defensiva? ¿A la defensiva? Necesitas un novio. Igual ya tienes uno del psiquiátrico. Oye, basta. Ya vale, no discutáis más, ¿vale? Hoy estamos aquí juntos y sanos y deberíamos dar las gracias por ello. No. Tenemos que mirar al futuro. Quiero contaros algo que tiene que ver con el futuro, nuestro futuro. Veréis, he decidido que deberíamos acoger a un refugiado. ¿Qué? Refugiado. Sí, lo he oído. Mamá, no lo dices en serio. Es una broma. ¿Crees que es una broma? ¿Crees que la vida de esas personas es fácil? No, perdona, pero si no tenemos ni idea de quiénes son, mamá. Muchos de ellos no están registrados y encima cuentan una historia diferente en cada uno de los estados por los que pasan. La situación se nos ha ido de las manos. Esa gente está en Alemania. Esa es la realidad, mamá, Philip. Es que no todos los refugiados son los angelitos con los que soñabais en la estación central con vuestros cartelitos y... Bueno, por lo menos algunos fuimos a la estación. Sophie, tú no fuiste a la estación porque estuviste de fiesta y te dormiste. Quería ir. Querías ir. ¿Y tú qué? ¿Estabas en una manifestación de Pegida? Oye, no te pases. Basta, basta, basta. Philip, puede que tengas algo de razón. Puede que fuéramos ingenuas, sí, pero ahora lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte para que los refugiados se integren. Porque si no lo hacen... Para. Dime, ¿te has vuelto completamente loca? ¿Qué tienes pensado hacer con él? ¿Dónde vas a meterlo? ¿En el cobertizo o qué? No, claro que no. Arriba tenemos... Oye, ahora no pienso discutir de este tema contigo. No habrá ningún refugiado en esta casa. Philip tiene razón. Bastante tenemos con que Merkel haya invitado a todo el tercer mundo. Ese no será nuestro caso. Se acabó, punto y final. Fin de la discusión. Miradlo bien. El gran dictador, el todopoderoso. ¡Qué clase! Esta también es mi casa, señor Hartmann. ¿Pero cómo te has atrevido a decirme fin de la discusión? Yo quiero ayudar a los refugiados y tú... Richard, ¿qué demonios te está pasando? Te gastas un dineral para que te quiten las arrugas de la cara y no tienes corazón. Ya es suficiente. ¡Basta, Angélica! Estoy de acuerdo con lo que ha dicho mamá. Claro, porque las dos sois un par de almas caritativas. Eso es mejor que ser un gilipollas. Trae el vodka. Te queda bien. Sihao, Buyao Chehan. Sihao, Buyao Chehan. Sihao, Buyao Chehan. Buenos días. Angélica, perdóname por lo de ayer. ¿Podemos hablar de ello? Es que a veces te dejas llevar por los sentimientos. Así que vais a acoger a un refugiado. Hola, mazo. Buenos días, Basti. ¿Haréis un casting o algo así? ¿Algo como se busca un superrefugiado? Pues aún no lo hemos decidido. Tenemos cita a las 2 en el centro de refugiados. ¡Eh! ¡Tranquilizaos un poco! ¡Ya vale! ¡Eh, Raihan! ¿Qué pasa? ¡Baja esos humos! ¿Quieres? ¡Joder! ¡Siempre estás con lo mismo! ¡Déjalo ya! Lo siento. ¿Esto pasa a menudo? Mire, esto no es una fiesta de cumpleaños. Por eso necesitamos gente como ustedes. Ya, nosotros venimos solamente a informarnos. Queremos que nos explique cómo funciona el proceso, la teoría. O sea, ¿podemos escoger nosotros a uno? No somos un refugio de animales, señor Hartmann. Los refugiados se les presentarán. Ya, normal, como en una entrevista de trabajo.
¿Vosotros queréis vivir aquí? O sea, ¿todos los seis? Somos una familia, no querer separar más, por favor. Nosotros todos juntos. Sofá es bonito, muy bonito. Sofá, bueno, bueno. Eso es bonito. Nosotras juntas. ¡Para! ¡Déjalo ya, para! El sofá. ¡Basta! Tengo 5 hijos. Ah, Yo trabajar en cocina, haber oído habitación libre. Solo para refugiados. ¿Solo refugiados? ¿Italianos, no? ¿Tú nos has refugiado, tu italiano? Para ti nada, nunca nada. Aquí dice que usted tiene 15 años. Correcto, soy un chico travieso. Dialo. Es un nombre bonito. Sí. Gracias por la té. El té. Díganos, ¿por qué ha decidido venir a Alemania? Me encanta Manuel Noya. ¿Ha decidido venir a Alemania solo por Manuel Noya? Era broma. No solo por Manuel Noya. Me gusta mucho país. Buena gente. Yo agradecido querer vivir aquí. Eso espero. Solo de vez en cuando estar confuso. Esa es la cuestión. Queremos evitar que los refugiados estén tan confusos. Queremos darles la bienvenida y hacer que se integren. Bien, tengo un par de preguntas más. Necesitamos estar seguros. Ya sabe que siempre hay un par de ovejas negras en el rebaño. O sea, un par de ovejas blancas. Es decir, que no son buena gente. Criminales. Violadores, ladrones. Yo digo, hay que a todos meter en avión, volar sobre desierto y luego soltarlos. Pues no es una mala idea. ¿Y qué hay del tema islamismo? O sea, ¿cómo lo ha vivido en Nigeria? Yo no hablar de eso, señor Hartmann. Por favor. No hace falta que hables de ello. Ah, ¿no? Mi familia. No tengo más. Yo estoy solo. Bueno, han hecho una buena elección. Diallo es un buen tipo, artesano, de un pueblecito de la frontera con Camerún. Nunca he estado muy a gusto aquí. Por desgracia, en el centro hay algunos refugiados racistas, ya saben. Pero le concederán el asilo, ¿verdad? Hoy en día es complicado de saber. El resultado se sabrá en 4 semanas. Hasta entonces, sería muy importante que disfrutara de paz y tranquilidad. Deberíamos investigar cuidadosamente el pasado de Diallo. Richard, ¿podrías dejar por un momento tus paranoias a un lado? Mejor paranoico que muerto. No dejo de pensar en cómo decir que no a la gente que no acogemos. De eso me encargo yo. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bajad la ventanilla! Ya me he enterado. Estoy tan orgullosa de vosotros, de que hayáis acogido a refugiados. En plural no, Heike, un refugiado. ¡Esto solo es el principio! Bueno, ¿qué os parece si organizo una fiesta de bienvenida? ¿Qué me decís? Y ahora dadle caña a vuestro coche de héroes. ¡Salid disparados con vuestro troncomóvil! ¡Adelante! Por Dios, qué pena. Iba puesta de setas o éxtasis. Creía que había superado su drogadicción. Ah, Heike siempre será Heike. Al menos pone todo de su parte para ayudar y se involucra al máximo con los refugiados. Pobres. Samir, ¿quieres quedarte con mi hervidora? Gracias, muy amable. Gracias. Así que ser verdad. Tú ir a vivir con esos infieles bajo el mismo techo. Todos vivimos bajo su techo. Es verdad. Estamos en su país. Eso no significa nosotros ser como ellos. Tú, tú y tú. No sabéis quién es ser. Que Alá os perdone. Ahí está. Bienvenido a casa de los Hartmann. ¿Te van a traer el resto de cosas?
Aquí... Ya está, todas mis cosas. Richard, mi marido, tiene muchas cosas. Si necesitas algo... Ya está, lo siento. Ya lo apago. Gracias por todo. Yo muy contento. Bonita casa. Sí. Gracias por la bizcocho. El bizcocho, y de nada. Oye, Diallo, ¿quieres salir en un videoclip de hip hop? Basti, eso no viene a cuento. ¿Por qué no? Pues a mí me parece bien que Bastian contribuya a su integración. Si os apetece, podéis salir a patinar durante el fin de semana. Patinar es muy de gays, abuela. ¿Quieres estar Bastian, calladito? Cuidadito con esa boca mientras estás en esta casa. Mal, mal. Sí, muy mal. Aquí no toleramos la discriminación, ya sean negros o de color, de piel oscura o sean gays. ¿Qué? ¿Gays? ¿Gays? Es muy fácil. Gay es... ¿Sí? Cuando dos hombres se atraen, físicamente o sexualmente. Sexualmente. Mm. Sí. Yo no gay. No, no nos referíamos a ti, solo lo decíamos para que supieras que en Alemania no es un problema ser gay. Es algo normal en Alemania. Vale, pero yo no ser gay. No, no te preocupes, eres libre de elegir. Así es. Eso no es lo que habíamos hablado. Ha preferido quedarse en el sótano, Richard. Madre mía, ni que tuviéramos que compartir el baño con él. Eso es algo muy íntimo, cariño. No seas tan homófobo, por favor. Eres peor que los talibanes. ¿Y esto? Nada, te acaricio la mano. Pero mira quién está aquí. Menos mal que tienes al gato. Oh, está celoso. Ven aquí. ¿Sabe algo de los robos en Farkirchen? Creemos que son bandas albanesas. ¿Y en Pulak y Vaterstetten? Nada por ahora. Pero tenemos que hablar de Fürstenried. Hemos detectado una dirección IP que ha accedido y se ha registrado en páginas web radicales. Y no es cosa de niños. Foros de ISIS cifrados. Bombas de racimo. ¿Qué dice inteligencia? Casi nada. Estamos investigando a las personas que se han conectado a la red. ¿Cuántos son? La información sigue siendo bastante confusa. Es difícil saber si son una amenaza real, pero... ¡Vamos a saltar! ¿Preparados? ¡Saltamos y vamos a por el segundo! Hola, Diallo. Espero no haberte despertado. Arriba, hola. Seguimos. Si quieres utilizar la máquina de correr, no te cortes. Venga. Ahora por el cuarto. ¡Arriba! Ya nos queda menos. Y una vez más... ¡Diallo! Me alegra que hayas venido. Buenos días. Muy bien, chicos, vámonos. Just because...
Buenos días, Diallo. Good morning. El desayuno está listo. Hola. ¿Quieres zumo? Sí, por favor. ¿Sales todos los días a correr? No, solo un día a la semana. Con grupo. Ah. ¿Puedo hacerte una pregunta, Sophie? Sí, claro. ¿Puedo saber dónde están tus hijos? ¿Mis hijos? No tengo. ¿Por qué no, tu ser mayor? En Alemania es normal. Una mujer no tiene por qué ser madre joven, sino que puede terminar primero sus estudios. ¿Puede hacer una FP? O varias. Aquí uno puede mirar en su interior, buscar y descubrir qué quiere hacer con su vida. ¿Tú no segura? Bueno, yo sí. Hoy en día estamos todos un poco inseguros. ¿Y tú qué? ¿Tienes hijos? No, yo no. Yo muy pobre para mujer de mi pueblo. A mí gustar mucho una mujer, pero ella casó con otro hombre. Ahora yo aquí. Nueva vida, nuevo trabajo. Espero. Si puedo ayudarte con algo, no sea rellenar formularios. Sophie, o... no necesita una niñera y tú tienes que estudiar. Ah, papá, déjame tranquila y sal ya de tu máquina del tiempo. Ya no tengo 15 años, joder. Sophie, no gritar así a papá. Mostrar respeto. Es hombre mayor. Estimados compañeros, ¿qué diagnóstico darían si vieran la radiografía que aparece en pantalla? ¿Doctor Berger? Yo veo una artrosis severa de rodilla con contacto óseo en los laterales del espacio articular. Muy común en pacientes mayores de 65. Más o menos. ¿Y qué procedimiento recomendaría al paciente? La colocación de una prótesis. Esta se adapta a la edad del paciente que podrá seguir caminando. Aunque hacer breakdance sería peligroso. Si le he entendido bien, usted ha decidido lo que este hombre podrá o no podrá hacer en el futuro con sus rodillas. ¿Ha hablado con él? Igual quiere seguir disfrutando de la vida, escalar, dar saltos... Usted me ha preguntado mi opinión profesional. ¿Por qué no le regalamos una silla de ruedas y le decimos que se pase el día sentado cómodamente en ella hasta que le llegue la hora? Y al mismo tiempo le recetamos una sobredosis de somníferos. ¿No le parece una buena solución? Está bien, doctor. Doctor Herman. ¿Quiere? Gracias. Estoy bien, no se preocupe. Nos conocemos desde hace tiempo, doctor. ¿Ah, sí? Desde hace unos 20 años me invitaba a las fiestas de cumpleaños de su hija, Sophie. Siempre organizaba una fiesta. ¿En serio? Sí. Íbamos al mismo colegio. A decir verdad, siempre estuve muy colado por su hija. Entonces, puede que fuera usted aquel chico de la camiseta roja que jugaba a fútbol en nuestro salón. Sí. Era un jarrón de porcelana veneciano. Lo heredé de mi madre. Lo siento mucho, doctor. Estoy seguro de que no volverá a pasar. Sí, tiene toda la razón. Estoy seguro de que nunca más volverá a poner un pie en mi salón. Y la ardilla quería las nueces de vuelta en su nido. El pájaro carpintero... Muy difícil yo no entender. Diallo, oye, tú puedes. El idioma es la llave para integrarse. ¿Las ardillas? Ardilla. Arbolito. Corta césped. Campanilla. Excelente. Piano. Piano. Chaqueta de cuero. Chaqueta de cuero. Marco de fotos. Familia. Bien, familia. Son recuerdos bonitos. Ese es Philip.
Y esta es Sophie, en su primer día de colegio. Pobre, estaba tan nerviosa. Aquí estamos nosotros, en nuestra boda. Estábamos tan contentos. Esa es mi madre. Esta es mi madre. Ay, cuánto lo siento. Una cosa, solo venía a avisarte de que no cuentes conmigo para cenar. Voy a jugar al tenis. Eso. Pero, Richard... ¿Sabe tu papá que jugar a esto? A mi padre le da igual lo que hago. Solo se preocupa por el cole. ¡No, joder! Muerto. ¿Jugamos otra? Prefiero otro juego. ¡Me gusta! ¡Cómo mola! Mola un montón. ¡Gol! ¿Tú haber hecho la canción? Sí, mis colegas y yo. Dime, ¿quieres venir la próxima semana para el videoclip? Molaría un huevo. Sí, vale. Ah, y trae tu documentación. ¿Por qué? Por si acaso. Sentar bien, trabajar. Tú no sabes lo feliz que me haces arreglando esa puerta. Dentro de casa hay alguna que otra cosa con la que me puedes ayudar. Si quieres. Claro. ¡Ah! Al menos el chico es trabajador. La pregunta es ¿para quién? Nitrato amónico. Es lo que usó el grupo de Sauerland para fabricar las bombas. ¿Un poco de abono? Panadería. Hola. Hola. Os presento, es Diallo, nuestro refugiado. Mira qué mono. ¿Quieres probar un buñuelo, Diallo? ¿Eh? ¿Como regalo de bienvenida? Está exquisito. Bueno, muy bueno. Lleva 3 días llevándolo de un sitio a otro. Le va a enseñar la ciudad. Creo que las mujeres a esa edad pierden el rumbo, pierden el equilibrio e intentan compensarlo con proyectos y proyectos. A Inge y a mí nos pasó lo mismo. Y otra cosa, Richie. Estas últimas 2 semanas has perdido pelo. Diles que se pongan otra vez con ello. ¿Cuánto crees que he dormido yo en los últimos años? Habré dormido un par de semanas, ¿vale? Te veo allí. Basti. Basti, quítate los cascos cuando te hablo. No hablabas conmigo. El coche está aquí. Vale, ya voy. Tráeme un café. Oído. Tienes que escuchar nuestra última canción. Es muy... ¿Qué es eso? Hierba. Ya sé lo que es. ¿Por qué lo preguntas? Lo ha encontrado tu profesora, en vuestro trastero, donde cantáis hip-hop. Relaja la raja, papi. No, voy a relajar la ceja, Basti. Solo queríamos probarla en una infusión. Escúchame, Snoop Dogg. Tus notas son malísimas y encima te da por fumar. Tienes 12 años. Eres un niño. Yo con tu edad jugaba con los Lego y me subía a los árboles. Eso es bastante patético, papá. Ya te diré lo que es patético. Perdón, Philip. Voy. El avión se va. Deberíamos... Ya voy. Toma, coge un taxi y llámame cuando llegues, ¿vale? Chao. Thank you.
No, no, señor Burgard, no he firmado nada. Usted sabe que sus pretensiones son una utopía. Y dígale a mi mujer que nuestro hijo va camino de ser un heroinómano, a ver si eso le interesa dentro de su puto oasis de bienestar, ¿vale? Señora Sobrovich, buenos días. Me gustaría... voy a presentarle a alguien. Él es Diallo, de Nigeria. Ahora vive con nosotros. Voy a serle franca. Usted puede hacer lo que quiera en su casa. Asar corderos, tocar tambores, casarse con niños, lo que sea. Pero asegúrese de que ese musulmán no pise nunca jamás este terreno. O llamaré a la policía. Señora Sobrovich. Esas criaturas se hacen pasar por víctimas para venir aquí. Y luego se multiplican como las moscas para acabar con nosotros. Ya está bien, ¿no? ¿Por qué no se calla, señora Sobrovich? Que Dios le bendiga, señora Harman. No la malinterpretes. La mayoría de cristianos de nuestro país son gente muy, muy amable. La señora Sobrovich pertenece a una secta. Y además es gilipollas. En todas las religiones hay gilipollas. Tú lo sabes mejor que nadie. Pero para los alemanes la... la religión es una elección. Puedes tenerla o no. Y nunca, jamás debes obligar a una persona a creer en algo. Eso es fascismo y de eso ya hemos tenido bastante. ¿Y cuál ser tu religión? Escucha, mira qué fuerza, qué belleza. Si existe un Dios, así es como se comunica con nosotros. Con música, con poesía. En las cumbres hay paz y silencio. Entre la espesura se oye el viento y un leve silbido. Los pajarillos están en calma. Tú solo espera y hallarás la paz. Es una canción nocturna de Goethe. ¡Gelly! ¡Fiesta! Deja que Angélica siga con el refugiado. No pasa nada. Haz tu proyecto. Tú a lo tuyo. ¿Y cuál es mi proyecto, Sasa? Pues tú. Tú mismo. Además, Clarissa está colada por ti. ¿Clarissa? Uh-huh. La rubia de ahí, esa con... la que está con sus... me lleva las cuentas, ha preguntado dos veces por ti. Eres su tipo. ¿Yo? Sí. Podríamos habernos llevado a mi casa a todo el club de fans de sexo en Nueva York. Me he pasado 3 horas sin entender ni una palabra de lo que estabais diciendo. ¿Qué más da, Richie? Nos lo hemos pasado genial, ¿verdad? Pues ya está. ¿Tú estás teniendo cuidado? ¿Está Kelly sola en casa con el refugiado? No dejes que se acerque a tu hija. ¿A qué coño viene eso? Richard, soy médico. He trabajado durante 10 años en Sudáfrica y sé lo que hay. Los africanos ven la vida de una forma distinta. ¿Sí? Quieren follar, estar de fiesta y ya está. Esos son bobadas, Sasa. Esos clichés no tienen ni pies ni cabeza. Ya, ya. Solo te digo lo que hay. ¿Podría dejarme ahí enfrente? Necesito que me dé el aire. Sí, vale. ¿Te has divertido? ¿Eh? Still want afters. I think I'm a genius. Who told you that I must have a master's? Everyone thinks they're smart. Not one of you can tell me the answers. Ain't gonna lie no more. Tell you the truth, I think you're a bastard. Can't push my own to the corner. Trying to
feel small. That's bang out of order. How can I do anything but brawl? I'm one of the monsters. I feel no guilt, can't listen to my conscience. Can't make sense of the nonsense. Maybe I need help from the doctors. I've been telling them that. I've been telling them that. I've been... Oye, ¿te has vuelto loco? No puedes montar una fiesta así sin más. Por el amor de Dios, aquí hay unas reglas. Yo no conozco gente, son amigos de Haike. ¿Eh? De Club África. De yoga, zumba, salsa, circo. Se lo repito, señor Hartman. Necesito tomar sus datos personales. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Esta no es mi fiesta. Su casa, su fiesta. ¿Quién les ha llamado? Hemos recibido una denuncia por exceso de ruido y hemos encontrado drogas. Marihuana, éxtasis, coca, setas, opio. Y necesita un permiso especial para la cebra. Dígame, ¿quién vive aquí? ¿Usted? ¿Su mujer? ¿Quién más? Nadie más. ¿Y quién es ese tal Diallo? Ah, no, no tiene nada que ver con la fiesta. ¡Sophie! Sé que estás encerrada en casita, estudiando mucho. Pero oye, de vez en cuando es bueno hacer una pausa. He comprado unos helados. ¿Has oído? ¡Helados! ¡Kurt! ¡Son las 2 de la madrugada! ¡Ya, por eso! ¡Sophie! Sophie. Tiene toda la pinta de haber sido un fiestón. ¿Cómo es que nadie me invitó? ¿Tú volver a vivir aquí? No, solo por un tiempo. Estoy estresada con los exámenes y con un tipo raro que... Sophie, tú tener hijos. Casar. Si no, tú infeliz. Oh. Díalo, aquí las cosas no son tan fáciles. No nos casamos con el primer hombre que vemos, sino que buscamos al adecuado. Y parece que tengo talento para encontrar a la persona menos apropiada. Y para colmo, cuando por fin conozco a un buen tipo, es decir, sensato o asentado, no me siento a gusto conmigo misma. ¿Por qué no? Porque ese tipo de hombres ven en mí a la indefensa y eterna estudiante, organizan un plan para mí. Y paso a ser su proyecto. Ya entiendo. Yo también un proyecto. Allí hay una cebra. Sí. ¿Es tuya la cebra? No, de un amigo de Haike. ¡Los veo bien, chicos! ¡Dadlo todo! ¡Said, tú puedes! ¡A vuestro ritmo! Hace un día magnífico para hacer deporte. Vale. Pausa y cambiamos. Bebed un poco, hace mucho calor. Tarek, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Diallo. ¿Tú ya estás... casado? No, por ahora estoy soltero. ¿Por? Pero tú mayor. Muy mayor. Bueno, tan mayor no soy. Tú necesitar mujer, ¿por qué no tener? Pues mira, Diallo, hay que encontrar a la persona adecuada. No es fácil, se necesita suerte. Y yo aún sigo buscando. Ah. Yo puede tener mujer para ti, mujer muy buena. ¿Ah, sí? ¿En serio? Vale. Eres muy amable. De nada. Venga, Diallo, vamos a seguir.
¿Dónde está Sophie? En su habitación, estudiando. ¿Está viviendo aquí? Entonces, que deje el piso. Richard, ¿tú sabes lo que dice exactamente el Corán? ¿El qué? Hay que matar a los infieles allá donde se encuentren. Claro, dice eso y otras muchas cosas. La Biblia también dice barbaridades. Sí, pero ¿cuántos terroristas suicidas se vuelan por los aires al grito de Dios es grande? Nosotros tuvimos la ilustración. Ellos llevan 600 años de retraso. Richard, no he dicho que el Islam no necesite una profunda reforma. Claro que la necesita, por supuesto. Yo también estoy en contra del burka. Entonces, ¿puedes explicarme qué es lo que crees que el Islam puede aportarnos? Personas. Las personas aportan muchas cosas. Sí, pero no todas las personas que llegan al país. Algunas son peligrosas. No pienso volver a discutir sobre esto. Ayer se produjeron varias detenciones de presuntos terroristas islamistas en un centro de acogida para refugiados. En esta ocasión... Buenos días, señores. Tú... Salam aleikum, señora Hartman. Si quiere entrar aquí, señora Hartman, ha de llevar puesto su burka o su niqab. Sea respetuosa. Oye, mujer, ¿dónde está tu burka? ¿Dónde está tu hijab? ¿Dónde está tu puto hijab? Richard. Monsieur. Buenos días, Diallo. Buenos días. Yo reparar el... Huerto de suelo. Huerta de suela, ¿no? Esta noche he tenido una pesadilla, Diallo. Me siento un poco incómoda. He soñado que Alemania era ocupada por el Estado Islámico. ¿Me entiendes? La verdad es que no sé por qué he soñado eso. Por lo visto, también tengo, sin saberlo, algún tipo de miedo. Yo también tener esa pesadilla. Miedo a mi vida. Por eso yo aquí. Entiendo. Estos son mis colegas, Sammy. ¿Qué hay, tío? Y Olaf. Paz, hermano. Diallo viene de África. Todos venimos de África. De la madre patria. Ser bonito que cole dejaros la habitación. Oye, tronco, pero si hay una sala de rezo para musulmanes, una para Jesús, otra con Budas, una ecosala, así que tampoco es para tanto que haya una sala de hip hop. Dijimos que nos sentíamos discriminados y no nos dejaban la sala. Se dice discriminados, es lo que he dicho. ¿Y queréis grabar un vídeo de música? Exacto, Di. Y para eso necesitamos tu ayuda. Hemos ahorrado mucho y convencido a unas cuantas amiguitas. Pero solo vendrán si hay un tutor legal presente aquí. Ese eres tú, Di. ¿Cómo que amiguitas? Let's go. Yeah. 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 Hey, party people, ya, hier sind wir. Befruchtungszwerge in ihrem Revier. Drei Typen, so cool und frisch. Mit Eiern in der Hose und ganz unter Tisch. Also chillt mal das Gesicht, Leute, kommt mal runter. Die Welt geht dieses Wochenende noch nicht unter. Kauft euch Zuckerwatte, macht euch frei. Wir machen Scheiß heute, ihr seid dabei. An all die süßen Mädels, die Mills und die Honeys. Die Sugar Girls, die Chicas und Bunnies. Wir sind die Chillers, die Lady Killers. Lauter als die lautesten Urwald-Gorillas. Chill mal dein Gesicht, Mann, komm mal runter. Die Welt geht dieses Wochenende noch nicht unter. Chill mal dein Gesicht, Mann, mach dich frei. Get out,
Schimmer dein Gesicht, Mann, komm mal runter. Die Welt geht dieses Wochenende noch nicht unter. Schimmer dein Gesicht, Mann, mach dich frei. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es vuestro tutor? Dáctilo, escucha, ve tirando. Estoy solucionando un problemilla. Sí, tu factura. Yo vengo enseguida. Ponte delante del avión, camélate a la tía de la puerta, haz algo. Ya, disculpe, señor Becker, es que tengo algo de prisa. No obstante, entiendo perfectamente su preocupación. Su hijo ha metido a 5 prostitutas en el colegio. Strippers. No, no, no es lo mismo. Y ha faltado 10 días durante las últimas 8 semanas. ¿Y quién es ese africano que estaba con él? ¿Un proxeneta? ¿Qué africano? Ah, no, 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 no es un proxeneta, es un refugiado. Hemos acogido en casa a un refugiado. Miren, mi hijo está pasando por una etapa difícil. Mi mujer y yo nos divorciaremos y tiene que venirse a Asia conmigo. Le he conseguido una plaza en un magnífico colegio, pero sería de gran ayuda que aprobara este curso. ¿Y si diera una conferencia en el colegio? ¿Eh? ¿Valdría de algo? ¿Eh? Ah, ¿es una colecta para el nuevo polideportivo? ¿Puedo llevármelo? ¿Lleva un número de cuenta? Bien. Muchas gracias, señor Becker. ¿Señora Serer? Sefer. Sefer, sí, eso. Bueno, muchas gracias. Bastian, espero que durante las próximas semanas te comportes adecuadamente, si no es mucho pedir. Papá, ¿has visto el vídeo? Te lo he enviado. ¿Qué es lo que no te ha quedado claro? Han estado a punto de expulsarte por el maldito vídeo. ¿Pero has visto el vídeo o no lo has visto? No, tengo cosas más importantes que hacer. Basti. Debería haber llegado hace 8 minutos al aeropuerto. ¿No puede ir un poco más deprisa? No pienso jugarme mi carnet de conducir por usted, señor Hartman. Bueno, pues pare a un lado. ¿Puede acompañarme? Vamos a revisar su equipaje en busca de explosivos. Serán 2 minutos. No, no tengo 2 minutos, gracias. El azar le ha elegido para la prueba. Pues dígale al azar que ahora mismo no tengo tiempo para la prueba. ¿Me va a acompañar ahora mismo a hacer la prueba? Acaban de pasarla por el escáner. No llevo explosivos. No puede negarse a que lo revise. ¡No hagan un mundo de esto! ¡Suelte ahora mismo la maleta! ¡No llevo ninguna bomba, joder! Petra, llama a la policía. Apoyo. Solicito apoyo. ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Estáis acabados! ¡Que me soltéis! ¡Soy abogado! No parece que le importe mucho que le vean. No lo entiendo. Me han llamado de la oficina de inmigración para pedir información. ¿A qué viene todo eso de las drogas? No lo entiendo. Dialo solo lleva 2 semanas con ustedes. Todo esto es culpa mía. No debería haber permitido que Heike organizara la fiesta de bienvenida ¿Y para... lo de las strippers en el colegio? También fue la policía. Fue cosa de mi nieto, de Basti. Querían grabar un videoclip, algo de gangsta rap y hip hop. Señora Hartman, procure que Diallo no se meta en más problemas con la policía durante los próximos días. Eso sería muy negativo para su petición de asilo, ¿me entiende? Necesitamos que pase absolutamente desapercibido. Claro. Oh, siempre igual, hay que joderse. ¿Volvéis otra vez a las andadas? ¡Otra vez tú, Raihan! ¡Deja a la gente en paz, me oyes! ¡Tienes que dejar de meterte con la gente! ¡Márchate, Raihan! ¡Márchate! ¡Ve! ¡Por el amor de Dios!
Me ha tocado lidiar con muchas personas, pero nunca he tenido a un tipo como este. No quiere que las mujeres aprendan alemán, ni que la gente escuche música. No sé por qué coño ha venido a Europa. Odia todo lo que hacemos, cómo somos. No sé por qué dejamos entrar a personas así. La gente le tiene miedo. Lleva puesta la chaqueta de mi marido. ¡Geli! Discúlpame, sé que la fiesta se me fue de las manos y que Richard y tú habéis discutido. Lo siento mucho. Ay, ya he hablado con los del circo. Recogerán la cebra la próxima semana. No estaréis solos. Os ayudaré. Ven conmigo a la danza terapia. Déjalo, Heike. No servirá de nada. Geli servirá. ¡Geli! Mierda. Agua, Diallo. Hay que beber mucha agua. Hay ensalada en la nevera. Mañana haré tu tarta de manzana preferida. Gracias, mamá. ¿Dónde está papá? Ni idea. Tu pronto examen, ¿sí? ¿Cuál? Psicología, aunque a veces pienso que no vale la pena. Yo tener buenas noticias para ti, Sophie. Muy buenas noticias. ¿En serio? Igual tener hombre para ti. Ah, Diallo, ya veo que lo haces con buena intención, pero aquí no funciona así. Él es hombre muy amable, buen hombre. Es un supertipo. Supertipos. He conocido a muchos, pero 3 semanas después, esos supertipos resultan ser los gilipollas más manipuladores y mentirosos. Sí, dígame, casa de los Hartman. Sí, soy su hermana. ¿Cómo que han cerrado? Me quedé. Conozco mis derechos. No pueden encerrarme más de 24 horas. Se ha pasado 24 horas durmiendo. ¿Y mi móvil? ¿Y mi móvil? Señor Hartman, sufre un síndrome de burnout severo. ¡Churras! Y un posible trastorno psicótico. Debe permanecer sin utilizar el móvil durante unos días. ¡Oh, unos días! Debería llevar varios días en Shanghái. Veo que no conoce la nueva ley antiterrorista. Permanecerá aquí para poder llevar a cabo una evaluación psicológica. Si el resultado fuera negativo, no podría volar nunca más. No podría subir a un avión. ¿Ah? ¿Qué hay, Diallo? Yo tener malas noticias. ¿Por? La mujer de la que yo hablarte. La mujer para ti. A ver, problema. ¿No es tan maja? Sí, ser maja. Pero también ser difícil, parece. Complicada. Un poco loca. Bienvenido a Alemania, Diallo. ¿Cómo te va, Diallo? ¿Tienes novia? No, yo no suerte con mujer. Yo no lo veo así. La chica con camiseta turquesa. ¿Le gustas? No te gires, mira adelante. No te quita el ojo de encima. Creo conocer. Trabajar en panadería. Muy maja. Genial. ¿Qué hacer ahora? ¿Con quién yo hablar? Con ella. No hace falta que te presentes ante su padre, Diallo. ¿Yo? Escribir un mensaje por Facebook, ¿sí? Pasa de Facebook. Te acercas y le dices hola. O saludos. ¿Saludos? Saludos, sí. Eso no lo quiero, pero las fresas con leche y azúcar me gustan un montón. Sí, estaría genial que volvieras a traerme una cajita de fresas dentro de un bol. ¿Sabes a lo que me refiero? Luego las cortas y así ya puedo comérmelas. Disculpe. ¿Podría usar un momentito su móvil? Es muy urgente. Claro. Te llamo en un ratito. Oh, gracias. Gracias. No tardé mucho, ¿eh? Señor Hartman, tiene visita. Escucha, Sophie, llama al bufete y habla con Smith. No con Reinhardt, lo cuenta todo. Dile que hay una emergencia familiar y que reserve un vuelo. Creo que el miércoles sale uno de Frankfurt o de Düsseldorf. ¿Te has vuelto loco? No, por favor, Sophie, apúntalo en... Apúntate. ¿De verdad crees que he venido para hacerte de secretaria?
Mira, deja de pensar de una vez por todas en tu maldito trabajo. Olvídalo. He hablado con tu médico y dice que tienes un trastorno psicótico. Esto es enfermizo. No puedes exigirte siempre tanto. No, venga, Sophie, no te hagas ahora la psicóloga. Ay, Dios. Oye, no le digas nada de esto a mamá, ni a papá, ni a Basti, ¿vale? Estoy en Shanghai y todo va bien. ¿Sabías que papá tiene una cuenta de Facebook? ¿Qué? Sí, tiene un perfil de esos de viejo verde. Muy patético. La verdad, estoy muy preocupada por los dos. Sophie, ya los conoces. Siempre han solucionado sus problemas. Escucha, déjame tu móvil. Solo un momento, déjamelo. Por favor, Sophie, por favor. ¿Diga? ¡Tilo! ¡Oh, gracias a Dios que puedo hablar contigo! Escucha, tienes que salvarme el culo. Estoy encerrado, pero saldré pronto. Ten paciencia. ¿Paciencia? Todo va según lo previsto. Nada va según lo previsto. Espera. ¿Quién lleva las negociaciones? ¡Tilo! ¡Tilo, es mi acuerdo! ¡Es mío! ¡Es mío, puta mierda! ¡Señor Hartman, cálmese! ¡Es mío! ¡Tranquilícese! ¡Señor Hartman! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Soy abogado! Mi móvil. No, no quiero volver a hablar de la fiesta. Vale, yo llamo. ¿Y Heike? Que recojan a la cebra de una maldita vez. Doctor Hartman, es sobre el hombro del señor Eckstein. En mi opinión, el diagnóstico debería... ¡Doctor Hartman! Me parece una falta de respeto que me ignore. ¿Cómo? ¿Qué quiere de mí? No, ¿qué quiere usted de mí? No aguanto más. Trabajamos juntos, soy médico. Aún está haciendo la especialización, doctor Berger. No se olvide de eso. Muy bien, ¿qué problema tiene? ¿Qué coño le he hecho yo, aparte de romper aquel jarrón de mierda? No hace falta que grite. Da igual lo que haga. No me traga por algún motivo. ¿Por qué será, eh? ¿Le parezco demasiado moreno? ¿Cree que me voy a comer a sus hijos o que llevo un cinturón explosivo bajo la bata? Espere un momento. ¿Está insinuando que soy racista o qué? Es un cara dura. No me conoce de nada. Y además, para que le quede clarito, tengo un refugiado en casa. ¿Que tiene un qué? Un refugiado, sí. Y compartimos la ducha. ¿Cómo dice? Al mismo tiempo, no. Pero usa la misma ducha que yo, en el sótano. ¡Guau! Tiene que vivir en el sótano. ¡Qué generoso! ¿Y bebe la misma agua que usted? Estoy impresionado. Ahora se está pasando de la raya, listillo de mierda. ¡No soy racista, gilipollas! Solo por el hecho de tener un refugiado adquirido, no tiene derecho a tratar a todo el mundo como una mierda, doctor Hartman. Cariño, ¿dónde está la cebra? La han recogido hoy. Yo la echo de menos. Diallo, ¿qué estás haciendo ahí? Una pajarera. Muy bonita. Sí. Como pequeña mezquita. Mini mezquita. Para pájaros musulmanes. Ser broma, señor Hartman. Este ser tejado correcto. A clase, Diallo. Luego sigues. Hola, Dee. Lo siento por lo del vídeo y por lo de la bronca. Estar bien. Vídeo chulo. Esto es muy heavy. No entiendo cómo no cierran este tipo de páginas. Vaya locura. Mira. ¿Por qué tú ahí? Pues para la charla voy a hablar del islamismo y de los refugiados. ¿Te animarías a venir a clase y nos cuentas algo sobre ti? Yo no saber. Si no, suspenderé. ¿Esa tu mamá? Sí. ¿Tu mamá dónde está? En Mallorca. Se fue de vacaciones a un spa y creo que ahora está saliendo con algún imbécil del hotel. Quería que fuera a vivir con ella, pero prefiero vivir con mi padre.
tú estar mucho con papá. Bueno. Antes. De momento empezará tomando Indison. Tiene que empezar a tomar 3 de estas al día. Y después debe... Doctor Sermer, hablemos de hombre a hombre. 2.000 euros, si me deja salir hoy. Ah, esto es intolerable. 3.000 euros. Tengo 5 hijos. ¿5.000? ¿Qué hacer tú? Estoy agrupando mis muñecas. Voy a deshacerme de ellas. Hace tiempo que quiero hacerlo. No dejan de acumularse. Yo muy triste por ti, Sophie. Tenía hombre para ti. Muy buen hombre. Un supertipo. Diallo, no puedo hacerlo. Soy demasiado romántica. ¿Cómo romántica? Siempre he sido una pequeña gran princesa. Me gustaba peinar mis muñecas y hacer ver que se casaban. Soy una auténtica pesadilla para la ciencia. Y encima sigo viendo un montón de películas súper románticas con mi abuela. Tipo Rosamunde Pilcher. ¿Rosamunde Pilcher? Te amo, Lisa. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Lo ves. Ahora es el momento, Rosamunde Pilcher. Sí. Gracioso. Ya lo sé. No me jodas. No hagas ruido. Shh. Hola, Sophie. ¿Todo bien? ¿Puede pasar? Kurt, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? ¡Santo Dios! ¿Y este? No te muevas o llamo a la policía. ¿Quién es este Kurt, tipo? Dejar a Sophie en paz. No te acerques. ¡Alto! ¡Negrito! Acércate. Vamos, Sophie. Sin miedo. ¿Te ha hecho algo? ¿Hay algún rehén más? Kurt, deja de decir tonterías de una vez y pírate de aquí, ¿vale? No pienso dejarte sola con este islamista. ¡Sal de aquí, Sophie! ¡No, dejarte de mi vida! ¡Soltarla! Bueno, ¡fuera de aquí! ¿Qué coño haces? ¡Eh, de aquí! ¡Suéltala! ¡Qué querer tú! Es la policía. Ahora mismo estoy viendo un muerto. Oigan, ese terrorista se abalanzó sobre mí. ¡Quiero denunciarle! ¡Acabaré contigo! ¡Sophie, volveré a por ti! ¡No te dejaré sola con el legrata! Este hombre está completamente desequilibrado. Me sigue desde hace semanas y me ha lanzado naranjas. Solo necesitamos su documentación, señorita Hartman. Señor Macaburi, su documentación. ¿Qué ha pasado? No puede ser verdad. ¡Menudo desastre! Papá, lo más importante es que Diallo no ha tenido nada que ver con todo Sophie, esto. No se trata de Diallo, se trata de ti. Deberías estar estudiando todo el santo día. Y en lugar de eso, te pasas el día pensando en no sé qué tío. Es que no piensas cambiar nunca. ¿Quieres suspender el examen? ¿Quieres pasar toda tu vida sin hacer nada de provecho? Me parece que no era el momento, papá. No era el momento adecuado. Sophie, te lo digo porque no quiero que te quedes sola, sin trabajo, sin pareja. Ni que vivas con 40 gatos como Brigitte Bardot, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? No, nada va bien. ¿Y tú? ¿De dónde vienes ahora? He estado en una charla muy interesante con Bernd y con otros profesores. Ah, oh, qué bonito. Una minicita con Bernd. Qué bien. ¿Y te has vuelto a emborrachar? ¿O te has metido LSD con Heike? Eres un abuelo viejo y amargado. ¿Cómo? Sí, así es, Richard. No importa lo que hagas. Si te abres un perfil de Facebook o si te quitan las arrugas de la cara, eres y seguirás siendo un abuelo. Sí, eres viejo, Richard. Y yo también soy vieja. Y por ese motivo odias a todo el mundo. Ya basta. Ya basta, Angélica. Ya basta de insultos. Me tienes hasta aquí.
Me marcho. Me marcho mañana. Me parece muy bien. Márchate, márchate. Así podrás abrir un centro para refugiados o alojar a un circo ambulante y pasaros el día entero a borrachas como cubas. Angélica, ¿su marido marchado? ¿Culpa mía? Oh, no, no, Diallo. No tiene nada que ver contigo. Creo que voy a reformar nuestro jardín. Yo ser de pequeño pueblo en Nigeria. Mi padre trabajar en obra. Madre en casa con hijos. Boko Haram venir antes al pueblo para coger niños y luchar para ellos. Nosotros esconder, pero ellos coger dos hermanos de mí, ambos muertos. Boko Haram es una milicia terrorista de Nigeria que intenta fundar un estado islamista. La amenaza islamista se extiende por todo África. Hace 2 años, ellos volver. Yo trabajando en otro pueblo. Ellos sacar gente de casas. Mi padre, madre, familia. Matar a todos. Así era el pueblo de Diallo antes. Y así está ahora. Ellos ir al colegio, cerrar a todos, a los niños, y ellos quemar colegio. Ellos disparar niños, porque niños aprender. Boko Haram se traduce como los libros son malos o la educación es mala. Muchos niños muertos. Mi hermana pequeña, Lisha. Quemaron a muchos niños en nombre de Alá. ¿Por qué? Eso no, Alá. No, Alá. Diallo huyó con un grupo de gente. Un traficante les condujo por el Sáhara. Algunos murieron de sed, pero Diallo lo consiguió. Llegó a Misurata, en Libia. Desde allí viajó a Italia en patera. Y luego hasta aquí. Bien, muchas gracias por la presentación, Basti. Y a ti también, Diallo. Muchas gracias por haber venido hoy aquí. Gracias. El gráfico con las acciones de la compañía. Como pueden ver, tenemos pensado hacer muchos progresos. ¿Hay algún otro punto abierto a debate? Hola a todos. Gracias. Por esperar, señor Mistein. Señor Gao, es un placer para mí estar hoy aquí. Lo siento de veras. He tenido una pequeña emergencia familiar. Pero ya estoy de vuelta y estoy muy, muy contento de que mi buen amigo Tilo me supliera. Gracias, Tilo. Gracias, gracias. Así nos saludamos en Alemania. Es lo que hacemos cuando estamos muy felices. Muy felices. Sí, ¿y cómo se dice en chino? Kaohsiung. Caución. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Por dónde? Tú no. Oye, Philip, llámame en cuanto puedas, por favor. Papá se ha marchado de casa, por si no lo sabías. Las cosas no van muy bien. Llámame. ¿Sophie? ¿Tarek? Oye, ¿qué haces aquí? Vivo aquí. ¿En serio? No, vengo 2 veces a la semana. Soy médico. Ah. ¿Y tú?
Yo no. Gracias. Muchas gracias. Traigo algunas cosas viejas. Dime una cosa, ¿te saludó tu padre de mi parte? ¿Cómo? ¿Sí? No. Birds of a feather keep me safe and warm through the stormy weather. I just love the way we come together. La, da, da. El año pasado hubo una quedada de antiguos alumnos. Creí que iba a verte. Nunca voy. Todo el mundo habla de su trabajo y de sus hijos. Es horrible. ¿Estudiaste filología alemana? Dejé filología alemana y empecé egiptología, todo por un tío. Un idiota, luego diseño de moda. Pésima idea, porque no sé ni hacer una raya. Después pasé un año fuera, aprendí español y me rompieron dos veces el corazón. Luego, farmacia, por deseo de mi padre. Suspendí tres veces el examen, deshonra familiar. Y bueno, ahora estudio psicología, aunque estoy dudando si esto es de verdad lo mío. Yo creo que es lo tuyo. Siempre nos consolabas, eras como la consejera del cole. Además, creo que a nuestro país le vendrían bien unos cuantos psicólogos. Ahora sí que estamos ante un buen cargamento. Tu padre me odia a muerte. Mi padre nos odia a todos. Está pasando por una crisis, como la del país. Y la verdad, no sé a dónde nos va a llevar todo esto. Antes lo tenía muy, muy claro, lo que estaba bien y lo que no, y ahora mismo no tengo ni idea. Yo creo que esta crisis, con sus discusiones, nos va a permitir llegar a saber mucho mejor quiénes somos, como país, o quiénes deberíamos ser. Verás, los alemanes seguimos estando tan sumamente obsesionados con nuestra propia identidad. Somos un país libre y muy tolerante, un país guay. Debemos seguir por ese camino, defendiendo esos valores frente a aquellos que no quieren aceptarlos. Da igual si eres alemán o extranjero, de derechas o izquierdas, o si eres nazi o islamista. Lo cierto es que has estado a la altura. Un 9. Lo cierto es que tú... tú también. When you come home to me, I don't need much of anything. Just a little of your time, perhaps a glass or two of wine. No matter where you might go, there's still no place that feels like home or makes me feel the way. ¿Dónde está el vino? No lo entiendo, si quedaban dos botellas. Yo llevarme el alcohol. ¿Llevarte? ¿A dónde? Esconder el alcohol. Angélica, tú beber mucho. Malo para mujer. Escúchame, Diallo. Soy una mujer occidental y tomo mis propias decisiones. ¿Entendido? ¿Dónde está? Yo haber escondido y quedar escondido. Tú... no ser amable con hombre cuando beber. Demasiado beber, ¿qué ser? No honor. ¿Honor? Pues que le den al honor. A vosotros lo único que os importa de una mujer es que honre a su marido. A la mierda el honor. ¿Y mi vino? Tu marido quererte, Angélica. Tu marido necesitarte. Él muy solo. ¿Él está muy solo? Yo estoy muy sola. Angélica. Diallo. Abuela, no quiero molestaros, pero hay cuatro tontos del culo delante de la puerta, con antorchas. ¿Cómo se atreven? No pueden quedarse ahí todo el rato. Llamaré a la policía.
No nos moveremos de aquí hasta que ese islamista esté en la cárcel y la seguridad vuelva a reinar en nuestras calles. ¡Queremos seguridad! ¡Seguridad! 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 ¡Señora Sobrovich! ¡Seguridad! ¡Seguridad! He oído que te has marchado de casa. ¿Qué? ¡Marchado! ¡Tú! Sí, sí, exacto. Ahora vivo con Sasa. ¿Tienes una habitación para ti solo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Has visto a tu hija? ¿Qué? ¿Tu hija? ¡Sophie! ¿Qué haces tú aquí? Papá. ¿Qué está pasando? Ahora mismo nos vamos a casa. Oiga, doctor, yo... No pienso hablar con usted. Suéltame ya, papá. Estás loco. ¡Ay, me haces daño! Tienes que examinarte dentro de 2 semanas y estás aquí de fiesta. ¿Qué coño te pasa en la cabeza? ¿Qué me pasa? Sí. No, ¿qué coño te pasa a ti? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y de qué narices vas vestido? ¿Y esos zapatos? ¿Desde cuándo? ¿Con quién has venido? Dime con quién. ¿Sasa? Con alguna de esas tías explosivas que tu amiguito ha operado y que los dos queréis tiraros. ¿Qué coño tienes en la cabeza? Sophie, os sugiero que dejéis esta charla para mañana por la mañana. Llevaré a Sophie. Nadie va a llevar a nadie a ningún sitio y si vamos a seguir hablando. Y te llevaré a casa. Richard, ¿a qué coño estás jugando? Estaba esperándote y te largaste de repente. Ya lo entiendo. Soy muy mayor, ¿no? Oh, por Dios. Escucha, guapa. Este hombre es mi hombre. ¿Lo pillas? Pírate ya y búscate otro papi. Este es mi papi. Idiota. ¡Sophie! Hasta mañana, doctor Harman. Richard, ¿qué coño está pasando aquí? Oye, déjame en paz. ¿Qué hacía tu hija? ¡Que me dejes en paz de una vez! ¡Joder! ¡Sophie! ¡Sophie, espera un momento! Say it's not my fault, my heart resigns. I don't wanna know, go leave me blind. Hola, Diallo. ¿Cómo te va? Bueno, la verdad es que tengo malas noticias para ti. Y lo lamento de corazón. Me temo que han rechazado tu petición de asilo. Puede que el Departamento de Inmigración no haya creído tu historia, o quizá tenga que ver con los desencuentros policiales. No lo sé. ¿Y ahora? ¿Yo volver a Nigeria? No, la buena noticia es que he interpuesto un recurso en tu nombre. Tienes una vista oral dentro de 2 días en los juzgados. Aún tenemos una oportunidad. Aunque es la última opción. Tú tienes un buen abogado, ¿no? Diallo. Hola. Hola. ¿Te gusta salir a pasear? Es bonito, ¿eh? Siéntate. La vida es peculiar, Diallo. Todo. Sí, muy peculiar. Alemania, yo no entender. Tú, también muy peculiar para mí. ¿Yo? ¿Por qué tú no en casa?
tú tener que volver a casa con tu Angélica. Ser tu mujer, Richard. Pertenecerte, no dejar sola. No, no, no. Mi mujer no me pertenece. No es mi propiedad. Aquí no sí. es así. Tu mujer, pertenecerte, ser tu mujer. Tú amar tu mujer. Sí, eso sí, pero mi mujer no es mía. ¿Entiendes? Puedes tener zapatos o un coche, pero no personas. Así son las cosas en Alemania. Pero lo cierto es que la necesito mucho. Tu mujer pertenecer a ti. Digámoslo así. Ella pertenece a mí. Todos pertenecemos a todos. Es decir, nos unimos. ¿Y por qué no estar en tu casa? Teniendo en cuenta que ya hemos hablado de los porcentajes, el borrador final estará listo en las próximas 24 horas, diría. Señor Hartman. ¿Sí? Aún no hemos hablado de la responsabilidad social. Sí, lo puede ver en la página número 14 y hemos... ¿Sí? Señor Hartman, tengo una llamada para usted. Es su hijo. Emergencia familiar. Otra vez. Solo dos minutos. Escucha, ahora no puedo hacer nada. Luego llamo al despacho y seguro que ellos... No es suficiente, papá. Tienes que volver. Ahora tienes que estar presente en la vista. Tienes que ayudarle. Basti, no es tan fácil. Estamos a punto de firmar. No puedo irme ahora. Eres un auténtico gilipollas, papá. ¿Perdón? Me has entendido perfectamente. Si no le ayudas es que eres un gilipollas. Sin Dialo no habría aprobado el curso. ¿No has visto el vídeo o qué? El de la presentación, te lo he enviado. Yo... No, aún no lo he visto. No sabes nada de lo que te envío, ¿verdad? ¿Qué, es que no te importa una mierda lo que hago? Mira, Basti, me estoy dejando la piel para que podamos venir juntos a Shanghái. ¿Que le den? A Shanghái. O vienes aquí ahora mismo o para mí siempre serás un gilipollas. No llamar gilipollas a papá. Philip, ¿estás bien? Te están esperando. Suerte. Mucha suerte. ¿Philip? ¿Gilly? ¿Desde cuándo están esos ahí fuera? 3 días. Traigo flores. Gracias. He estado reflexionando y quiero decirte algo. Richard, le han denegado el asilo. ¿Cómo? Por lo visto, las declaraciones que ha hecho en el departamento han sido contradictorias. Ya sabes que no le gusta hablar de su historia y su alemán todavía no es muy bueno. Y encima está lo de la policía. Aunque no está todo perdido, pasado mañana es la vista. ¿Has llamado a Philip? Está en Shanghái. Hay que ayudarle. Yo le ayudaré. Pero si tú nunca tienes tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Quería decirte que... Me jubilo. Oh, anda. En serio, Kelly. Me jubilo. Siento mucho haberte dicho todas aquellas cosas tan feas, Richard. Yo también. Y yo... ¿Mamá? Sí. Mamá, ¿papá? ¿Has vuelto a casa? Quería presentarte a alguien, mamá, pero no sé si este es el momento adecuado. Claro que es un buen momento, por favor. Pasa sin miedo. Bienvenido. Hola, señora Hartman. Es de estar aquí y ella es mi madre. Encantada. Igualmente, para usted. Oh, qué ramo más bonito, gracias. Bueno, ya os conocéis. Ah. Hola, doctor. ¡Seguridad!
Por cierto, ahí fuera hay unos cuantos tipos raros. Hablando de tipos raros, yo también veo un par. Delante de casa hay una manifestación nazi que lo flipas, abuela. ¿Tarek? ¿Sofí? ¿Y eso? ¿Ser juntos? ¿Diálogo? ¿Os conocéis? ¡Fascistas de mierda, repugnantes ratas de ultraderecha! ¡En media hora llegarán los antifascistas! ¡Richard! Yo lo arreglaré. No pienso dejaros solos con ellos. ¡Quiero hablar con Sofí! ¡Quiero saber si está bien! ¡En la puerta! ¡Joder! ¡La guerra, chicos! ¡Debemos luchar! ¡Llamaré a la policía! ¡A la mierda con la pasma! ¡Debemos luchar! ¡Sí! Me encuentro en una zona residencial del sur de Múnich, frente a la casa de los Harman, donde se han desatado... La prensa, los nazis, la izquierda... Y aquí llegan los antifascistas. Si estalla una bomba en esa casa, mañana Alemania está en guerra. ¿Qué significa que ya han inspeccionado la zona? Esto ya no es una pequeña concentración. Aquí fuera hay más de 100 personas. ¡Que venga la policía, coño! ¡Que te jodas, cabrón! ¡Eres peor que una rata! ¡Así son peores las cosas! ¡Son huevos! ¡Escuchadme! ¡Idos a casa! ¡La policía está en camino! ¡Heike, pero qué! ¡Cierra el pico! ¡Es que te has vuelto loca! ¡Me cago en la... Es la segunda vez que llamamos. Necesitamos que venga la policía. Yo salí de fuera. No, te quedas aquí. No, vamos a... ¡Oh, cuidado! ¡A casa! ¡Rápido! ¡Dios mío, papá! ¡Papá, no te muevas! ¡Tarek, ven! ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué? ¡Al sofá! ¡Al sofá! ¿Qué ocurre ahí dentro? Hay heridos. Ponga a sus hombres en posición. No podemos seguir corriendo riesgos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele, papá? Pide una ambulancia. Le está dando un infarto. Basti, trae un vaso de agua, rápido. ¿Tienes pisol en casa? Voy a pincharle, ¿vale? ¡Richard! Dialo, ven. ¡Richard! Habla con él, ¿vale? Que siga consciente. Señor Harman, no morir. ¡Islamista! ¡Sí, tú! A ti te he visto con Sofí. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. Déjala en paz. Lo que Sofí necesita es seguridad. Un pinchacito y te pondrás... El dolor se le ha ido. Ya está mejor. Ya le veo mejor. Todo ha ido bien, mamá. Joder. Preparando acceso. Papá, no te muevas. No te muevas, ¿eh? Bien, Dialo, muy buena idea. ¿Qué está haciendo? Nos hemos equivocado. Me está ayudando. Aborten la misión. ¡Retiraos! ¡Fuera, joder! ¡Abortamos! Disculpen, ¿han llamado a la policía? Sí. Pero hace ya un rato, ¿sabe? ¿Qué ocurre? Te he traído una cosa más. No. No me lo creo. ¿Cómo la has recuperado? Heike la ha recuperado. Según la policía, el acusado es sospechoso de formar parte de una red islamista que actuaba en territorio alemán y ha sido inculpado por intentar preparar un peligroso ataque contra el Estado. La Oficina Regional de Investigación Criminal ha admitido su error en el caso Makaburi. La decisión final sobre la expulsión del refugiado nigeriano se conocerá hoy mismo en una vista oral que se celebrará... Deberías ir a la vista oral.
me quedo aquí. Contigo. En nombre del pueblo, el veredicto es el siguiente. La petición de asilo... ¡Alto, alto! Espere, estoy aquí. Perdone. Mil disculpas, señor presidente. Soy Philip Hartman y soy el abogado del señor McAvary. Buri. Buenos días. Hola, Dee. Imagino que es pro asilo. No, no puedo asegurarle que no lo soy. Más bien todo lo contrario. Soy abogado corporativo. Al menos hasta ayer sí que lo era. Si me permite hacer un comentario personal, no soy de esos que gritaban bienvenidos. Y era muy escéptico sobre si ese era el mensaje correcto. La verdad es que aún creo que sigo siéndolo, pero ¿sabe con quién he dejado de serlo? No, pero soy todo oídos. Pues con él. Con Diallo McAvary. No tengo ni un ápice de escepticismo. ¿Y sabe por qué? Porque es amigo de mi familia. Y de mi hijo. Y sí, en primer lugar, tenemos las denuncias por ruido y por posesión de drogas. Me gustaría puntualizar que la fiesta fue organizada por una tal Heike Brosser. Ella se hace responsable, señor Hartman, de todo lo que... No estamos aquí para hablar de eso. ¿No? Estamos aquí para decidir si el señor McAvary obtiene asilo. ¿Ah, sí? El señor McAvary cayó en muchas contradicciones durante su primera vista oral, hace ya unos meses. Un momento, tengo un vídeo de la clase de mi hijo Bastian. Él mismo me lo envió. En él podrá ver otra vez la historia del señor McAvary. Solicito su consentimiento para presentarlo como prueba. En mi opinión... Señor Hartman. ¿Sí? Ya hemos visto el vídeo. ¿Cómo? Hace unas dos horas su hijo tuvo la misma idea. Así que, si me lo permite, me gustaría terminar de emitir el dictamen. Gracias. En nombre del pueblo, el veredicto es el siguiente. ¡Diallo! Ven aquí, chico, ven aquí. Bienvenido a casa de los Hartman. Super fiesta, Richard. Diallo, dime que no estás bebiendo una cerveza sin alcohol. No, Tarek. Hoy buena cerveza alemana. Salud. ¿Ya está borracho? Sí. Solo tengo un cuarto libre, pero podría coger refugiados. Hay dos hermanos que van a mi clase. Se llaman Amir y Hassan. Uno es un hombre tonto, la verdad, se mueve muy bien. Y el otro... tranquilo y sensible y tan... Podría funcionar, ¿no crees? Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué no? Este verano tengo mucho tiempo libre. He pensado que podríamos hacer una ruta en bici o ir de acampada. ¿Acampar es de gays, papá? Relaja la raja, Basti. ¿Qué? Estás un poco flipado para tu edad. Ven aquí, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Sí. Sigue siendo mi pichoncita. Mi pichoncita, mi pichoncita. Voy a chucharos a todos. Papá, papá, oye, oye, eres un pesado. Anda, no seas tan tímido. ¡Familia, familia! ¡Sonreír! ¡Patata! Enséñame cómo tengo que hacerlo. Es mira, que no dale sé aquí. Alone. I will carry you if that would make it better. Saludos. Saludos. Find it hard to understand. How can I give you all I am? Well, I know my actions speak louder than words. I do it all just because that's a good enough.
just to hear you sing. I'll go anywhere, I'll do anything for you, just because. Richard, ahora tener asilo. Sí. Yo llamar a casa, contar todo a mi tío, tía, sobrino y prima. Todos querer venir aquí. Vivir todos aquí, como una gran familia. Ser broma, Richard. Yeah. Ser broma. Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu. Ruf deinen Namen aus deinen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt. Lass mich kurz sehen, hab fast vergessen, wie das ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Kommt die Trompeten spielen für dich. Und die Trommeln klingen für dich. Und die Chöre singen für dich. Schimmer dein Gesicht, Mann, komm mal runter. Die Welt
schimmer dein Gesicht blond. Mach dich frei. Get off the stand. Mach dich frei. Schimmer dein Gesicht blond. Get off the stand. Schimmer dein Gesicht blond.